think. Yeah. ¿Tú vas a hacer? Bien, estamos con la presencia del hermanito Armando Figueroa. Armando Figueroa, ¿qué tal ese sentir, hermano, que han tenido los hermanitos de esta terapia de liberación en esta hermosa playa de Tacna? Hermoso, hermoso, porque llegamos al punto de lo que es la espiritualidad, como dijo el hermano Cahuira, ¿no? El proceso se centra en todo en lo que es la espiritualidad, ¿no? Sabemos que Dios le encanta al hombre y la Biblia dice, ¿no? Él vino por los enfermos, los necesitados, nos necesitamos bastante de eso, ¿no? Y aquí encontramos la paz, la tranquilidad y el sitio idóneo donde podamos tener un encuentro más cercano con el Señor. Claro, y aparte que todos los hermanitos le están encontrando algo de significado, o qué opina usted a ellos, porque es su primera vez de repente que vienen muchos hermanitos nuevos, visitan nuestra casa. Claro, yo le doy gracias bastante a Dios porque la comunidad en sí, ¿no? Acá y en la casa de Tana, estamos centrándonos más en lo que es espiritualidad, ¿no? Sé que el Señor tiene un propósito en la vida de todos nosotros. Ahora yo asisto a la iglesia cristiana, entonces Dios nunca se equivoca, ¿no? Entonces, si me ha puesto en la comunidad, tarde o temprano de ellos tiene que ser muy espiritual, hermano, ¿no? Y a eso queremos llegar, al punto espiritual. Sin descuidar lo que es lo terapéutico, ¿no? Pero así es, hermano. Darle más prioridad a lo que es la espiritualidad. Muy bien, hermanito, muchas gracias. Ya nuevamente, de repente, en el transcurso, le vamos a dar otra pregunta. Muchas gracias, amigo, que le pase bien. Día. Gracias. Chévere. 10 pasos, 10 pasos.